gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación y por compartir cartel con todos los ponentes de este ciclo, ¿no? Que es una importancia, ¿no? y concluirlo. Y gracias al Instituto Confucio por haber dedicado este mes a la música china, o haberle dado tanta presencia a la música china con la participación del profesor Frederick Lau, la actuación de Chen Wei, un actor profesional de Kung Chi, y ahora esta charla sobre las prácticas musicales de China, con el objetivo de darles algunas claves para que puedan apreciar diferentes géneros de música tradicional china. Obviamente, yo explicaré un poco cómo funciona la música. El profesor Lau dio una introducción brillante a la música tradicional china desde un punto de vista de la etnomusicología, relacionándolo con la cultura, cómo la música se utiliza para construir la identidad china o la chinidad, como el Chineseness, como lo definió. Yo voy un poco más al objeto, al texto, a la música, a explicar un poco cómo funciona, dar algunas claves, por si esto ayuda a después apreciarla. De hecho, pero de todas formas, la única forma para poder apreciar realmente la música china es dedicarle tiempo e ir entrenando un poco el oído. Bueno, la diapositiva primera implica un poco lo que voy a hablar. Voy a hablar sobre dos esferas musicales que tienen un pequeño hilo de conexión, pero que representan dos mundos diferentes. Uno es el Qin, el instrumento aquí, y otro es el Qingyu, conocido aquí como, normalmente como ópera de Pekín. Como los representantes uno de la música de los letrados y otro de la música folclórica. Esta es una de las clasificaciones más extendidas o con mayor difusión actualmente en China sobre de la música tradicional. La propuso Wang Yao Hua en 1990 y la divide en estos cuatro grandes bloques: música de la corte, música de los letrados, la música folclórica, Mingjian, la música de entre la gente, y la música religiosa. No es una clasificación perfecta, hay otras clasificaciones, esta, como digo, es la más extendida, y es la que voy a utilizar ahora para ilustrar estos dos ejemplos: la música de los letrados y la música folclórica. En este ciclo ha habido una excelente presentación sobre los letrados, a cargo del doctor Manuel Ullier, sobre el arte de la caligrafía, la pintura y la poesía. Entonces, yo remitiré un poco a aquella presentación y me serviré de que ya está un poco introducido el tema y presentado dentro de este ciclo quién eran los letrados y por qué se dedicaban a las artes, qué tipo de artes hacían, ¿no? La música de los letrados, el instrumento por excelencia es este, el Qin. De hecho, tengo aquí el mío. Este instrumento se llama Qin, el segundo carácter que ven aquí. Y es un instrumento que ya se considera, ya se menciona a Confucio practicándolo, un instrumento que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de China, y de hecho es el instrumento por excelencia. Actualmente, cuando amigos se dicen coge tu instrumento y vamos a tocar, da igual qué instrumento sea, no sé, ni pa chin a cular, el instrumento. De hecho, el piano en chino es kan chin, es un chin de metal, ¿no? O violín, o la familia de violín es un qi-qin, es un qin que se levanta, es el instrumento por excelencia. Por eso hoy, para especificar que es este instrumento, se le añade ese otro carácter que es ku, que es como el qin antiguo, ¿no? Y se conoce actualmente como puqin. Bueno, como ya explicó el doctor Uye, los letrados eran unas personas que cuando se apartaban de su vida profesional en la corte o en sus cargos de atención al Estado, se dedicaban a tipos de artes liberales, ¿no? De hecho, se hablan de estas cuatro prácticas nobles que practicaban los letrados: el Qin, Qi, Shu, Hua, el Qin, el primero; el ajedrez, puede decirlo de alguna forma, ¿no? Que no es el ajedrez que conocemos, sino el Go, el Wei Qi, ¿sí? La caligrafía y la pintura. Y este era el primero, ¿eh? Este instrumento. Como ya explico también Manuel Ullier, el instrumento en sí, el objeto, es bastante apreciado. Él habló de los cuatro tesoros de la caligrafía, ¿no? Los letrados eran personas que apreciaban mucho el objeto, y este instrumento alcanzó un gran valor en sí mismo. De hecho, tiene una apreciación estética el instrumento de por sí. Hay varias formas. Esta forma que está aquí es una de las más comunes, se llama Zhongni Shi. La forma Zhongni es el nombre propio de Confucio, ¿no? Y se caracteriza por estas partes: tiene la cabeza aquí, el cuello, los hombros, después aquí tiene una pequeña cintura,
Sí, hay otros que tienen otra forma, ¿no? Y cada una de las formas tienen otro nombre. Después, esta se llama la montaña o el valle de la afinación. Aquí tienen unos que son los bigotes del dragón, aquí tiene una mordida. Por detrás están los pies de ganso donde se atan las cuerdas. Aquí está el lago del dragón y aquí como la laguna del fénix, ¿no? Y aquí dentro tiene una pieza circular y aquí una cuadrada, ¿no? Para representando el cielo y la tierra. Aquí está el ojo del fénix. O sea, es un instrumento que tiene mucha simbología. Es muy preciado, es un instrumento de coleccionismo. Este es un instrumento nuevo, los antiguos se van agrietando y cada tipo de grieta tiene un nombre diferente y forma parte de la colección. O sea, y como enseñó el profesor Lau, se suelen hacer inscripciones detrás de poemas de cada uno de los dueños que tuvo, ¿no? Como veis, es muy sencillo, son dos tablas de madera, una vertical aquí y una curva arriba, con un pequeño espacio y unos agujeros para que resuenen. Las cuerdas se atan aquí a estas clavijas que sirven para afinarlo y se tensan a través del bocado a las patas del dragón. Y no tiene mucho más. No. Es un instrumento que no estaba pensado para concierto. Un instrumento que se utilizaba para el desarrollo personal propio. De hecho, una de las imágenes habituales para ver este instrumento, el profesor la puso otra, esta es una pintura del emperador Song Huizong, que ya mencionó también al doctor Huye como calígrafo, él era también pintor. Aquí se pinta a él mismo tocando el chin, a ver, aquí, tocando el chin para un par de amigos. Era la forma habitual de utilizar este instrumento. Se tocaba en ambientes íntimos, para uno mismo, o como mucho para uno o dos amigos que también eran intérpretes de chin y que, con los que podían compartir la interpretación y el tipo de música que se hacía. Eran unas reuniones que se llamaban yachi, que es la que se siguen haciendo, como reuniones elegantes, donde, la asociación de chin desde Londres, en la que yo participé, se siguen haciendo, se pone un chin sobre una mesa, los diferentes miembros van pasando y van tocando una pieza y tertulia y se comenta y demás, ¿no? Era un instrumento que se asocia, en cuanto a estética, al pensamiento taoísta. De hecho, aquí el emperador se viste a sí mismo ataviado con los ropajes del monje taoísta. Especialmente la relación con la naturaleza. Es muy frecuente en la pintura china ver un letrado llevando este instrumento a la naturaleza. Las piezas suelen ser bastante narrativas, descriptivas, con temáticas relacionadas con la naturaleza. Y también tiene mucha importancia el concepto de vacío, el concepto de silencio, igual que la pintura, que ahora veréis una pequeña demostración. Bueno, voy a tocar como ejemplo esta pieza. Me doy aquí, más rápido. Sí, esta pieza, Yan Xiaoyin, que de la primera muestra que tenemos es de 1614, y que, pues, narra la situación, es una buena noche, ¿no? Una noche placentera, plácida. Yo no soy un buen intérprete. La idea de traer instrumentos es para que podía poner un vídeo de uno de los grandes intérpretes y lo ven y tocarían mucho mejor que yo, de la manera más elegante. La gracia es que, teniendo aquí el instrumento, puedan ver el volumen que tiene, el timbre que tiene en directo y disfrutar del instrumento en sí mismo, ¿no? Tiene muy poco volumen, ya les aviso, porque no hacía falta, porque uno lo toca para sí mismo. De hecho, no todas las notas son audibles, ya verán. Y otra cuestión es que, en cuanto a prestigio del intérprete, el que tenía gran prestigio era el aficionado. La persona que cobraba por hacer música se veía como una persona de baja consideración, mientras que el que invertía su tiempo libre para dedicarse a ese tipo de arte tenía una gran prestigio. Entonces, si yo toco mal es porque soy aficionado y entonces porque tengo este prestigio, entonces aprovecho la tradición un poco. Bueno, toco la pieza, es una pieza cortita, muy sencilla, y ya después comento un poco algunos aspectos.
está haciendo la pieza ya, se ha visto. Bueno, ya ven el timbre, el volumen que tiene el instrumento. Si han oído, no hay una melodía clara, ¿no? La composición no se estructura en una melodía muy clara con la que se trabaje, porque es un instrumento que le da mucha importancia, y esto es extensible a otras prácticas musicales, al sonido en sí mismo, ¿no? Al sonido individual, el sonido tiene que ser un sonido vivo. Hay tres tipos de sonido. Están los sonidos de las cuerdas al aire, que se llaman sonidos de... se equipara con la tierra. Otro que son los armónicos, que se equiparan con el cielo. Y después están los sonidos de la cuerda pulsada, que son, sería el hombre, ¿no? Entonces se trabaja con estos tres tipos de sonido, y habrán notado que hay muchos casos en los que se repite un mismo sonido pero con diferentes timbres. Juega mucho con utilizar el mismo sonido con diferentes timbres, porque eso es lo que el valor estético. El sonido siempre se ataca o se acerca cuando es pulsado desde abajo, desde arriba. Si se toca muerto, se dice que si se toca directamente, se entiende como si fuera un sonido muerto, ¿no? Y verán cómo, y habrán notado que a veces hago un movimiento y no se oye nada, ¿no? Y esto es porque la partitura está escrito que se tiene que tocar, pero prolongando un sonido y no físicamente no puede seguir. Por ejemplo, está escrito hacer estos movimientos y el sonido se va perdiendo. Y además tengo que tocar aquí esta nota, que es la misma. Y ahora tengo que subir dos notas más. Pero no se oye. ¿Sí? Porque es este valor del silencio en la estética, comparable al espacio vacío, o sea, equiparable con el espacio vacío en la pintura. Bueno, como ven, una pieza muy sencillita para principiantes, pero sirve mucho para ilustrar la estética del instrumento. ¿Pues puedo volver un momento? Sí. Como ya mencionó el profesor Lau, las personas que dedicaban el instrumento eran letrados, eran personas que se divertían mucho con las letras, y entonces, gracias a esto, desarrollaron una de las primeras notaciones musicales en China, una tablatura específica para este instrumento que se llama Tianzhu. Y se desarrolla a principios de la dinastía Tang. La primera muestra que tenemos de la dinastía Tang se conserva en el Museo de Japón. Y desde entonces es la notación que se ha venido utilizando. Ya el profesor Lau hizo una pequeña presentación, y ahora le mostraré aquí un poco cómo funciona este sistema, porque es muy interesante y único. Hay pocos sistemas que utilicen esta forma de notación. En cuanto tenga la pantalla. Bueno, aprovecho para ir explicando. Cuando explique la notación, voy a tocar otra pieza que se llama Constituí. Confucio lee el clásico de los cambios, ¿no? El I Ching. Está inspirado en una historia de Confucio leyendo el clásico de los cambios, que entonces eran tiras de bambú enrolladas, ¿no? De tanto abrirlo y cerrarlo, las tiras que cosían las diferentes tablillas se rompían, ¿no? Y está un poco inspirado en esta historia, cómo se va repitiendo un material melódico, se va repitiendo mucho en esta idea de cómo Confucio seguía estudiando, ¿no? Una historia muy bonita relacionada con este instrumento, de la que deriva un término chino precioso que es el Qin, ¿no? Es la historia de dos intérpretes de Qin, Yu Poya y, bueno, aprovecho, y un amigo, ¿no? Ellos eran intérpretes de Qin, y eso, tocaba uno para el otro, y uno cuando tocaba, el otro enseguida entendía qué estaba tocando. Empezaban a tocar y el amigo decía: ¡ah, qué montaña más hermosa! ¡Ah, pues sí, estaba tocando esta montaña! ¿No? O seguía tocando y decía: ¡ah, qué agua más bonita! ¿No? ¡Ah, pues sí, estaba tocando agua! ¿No? La relación era tal que cuando el amigo murió, el intérprete rompió su chin. No voy a seguir tocando porque ya no tiene sentido. Si no tiene alguien que conozca mi sonido.
Hay una expresión que ha quedado de... Entonces, bueno, le presento brevemente la notación. Es esta de aquí. Esto es una partitura de Qin. Como ven, estéticamente es muy bonita. Este es el nombre de la notación, Qin Zipu, notación de caracteres reducidos, ahora veremos por qué, ¿no? De hecho, es muy común verlo en China en cojines y cortinas y esto. Es realmente bonita. Bueno, funciona así. Voy a explicar un símbolo de esto, ¿no? Cada uno de los símbolos es una tablatura, porque cada uno de los símbolos indica cómo utilizar las manos. No escribe, no nota la música, sino cómo utilizar las manos y como consecuencia se produce un sonido. Pues aquí tenemos este carácter, por ejemplo. Entonces, la mitad de arriba indica la mano izquierda, la mitad de abajo la derecha, de esta manera. Este carácter se lee Ming Shi Kou Su. Quiere decir que el primer carácter es el U Ming Shi, este dedo. Como veis, se coge solo esta parte y se pone arriba, este dedo. Se pone en el Hui número 10. Aquí el instrumento tiene estos Hui, estos puntos, que se pone en el número 10. Y después la parte inferior, la mano derecha, con la mano derecha, Kou es con el dedo, este dedo, el dedo anular, se golpea hacia adentro. Cada movimiento tiene un nombre. Con este es Po, Tuo, Mo, Piao, Kou, Ti, Ta, Za. Cada uno de los movimientos, entonces este es Kou, entonces se utiliza este carácter y se pone aquí, y hay que tocar la cuarta cuerda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la cuarta cuerda, con el dedo anular, este sonido, ¿no? Que cuando se toca normalmente sería para dar un poco de vida, ¿no? Pues esta es la notación, y aquí hay mucho más símbolo, ¿no? Para tocar dos cuerdas al mismo tiempo, para hacer otro tipo de interpretaciones y demás. Bueno, esto es lo que les quería presentar de este instrumento. Voy a pasar a la siguiente pieza, elegida por este Instituto Confucio y por referida a Confucio, y para que vean un poco lo que hemos estado hablando de la estética del Qin. Se le atribuye a Zhang Hongshan, del que no se conoce bien los datos de nacimiento y muerte de finales de la dinastía Qin, y es una de las personas que funda la escuela de Sichuan Chuanpai de Qin. La notación que han visto tiene una falta, que es no tiene apenas notación rítmica, no hay apenas notación temporal. Se utilizan algunos elementos, como estos circulitos que ven, son los puntos diacríticos de la frase. Se utilizan también para indicar que una pequeña pausa o algunos pocos elementos, pero rítmicamente es bastante es muy poco precisa. Entonces el ritmo se aprende con el profesor. De hecho, con una partitura así solo es muy difícil estudiar. Se utiliza como apoyo al estudio, que siempre es a partir de un profesor, y cada profesor interpreta el ritmo a su forma. No cada profesor, sino grandes maestros tenían una interpretación personal y creaban una escuela propia, y a partir de esa escuela se crean repertorio propio para esa escuela. Esta obra, el Constituí, es propio de la escuela de Sichuan, y entonces verán cómo juega mucho con la repetición de un motivo característico, recordando a esta escena de Confucio en sus estancias estudiando una y otra vez el clásico de los cambios. Insisto en lo del aficionado que se falla, pues también. Hay otra cosa que quería mencionar, que también mencionó el profesor Huye, es la importancia de la gestualidad, ¿no? La relacionó con las seis artes clásicas, con el tiro al arco y el caballo, que una vez que estas dejan de practicarse, sí que se mantiene en cierto concepto de la gestualidad, y entonces el movimiento, yo no lo hago nada bonito, pero el movimiento también es parte de la interpretación, ¿no? El movimiento de las manos. Este dedo tendría que estar así todo el rato, yo soy incapaz, y toda la puesta en escena. Thank you.
Thank you.
Esto era unas pinceladas sobre cómo funciona la música del Qin, de este instrumento clásico por excelencia, el instrumento de los letrados. Y ahora vamos a dejar los salones aristocráticos de los letrados y vamos a ir al campo, o a las ciudades, vamos a ir a los mercados, a hablar de otro tipo de música, del Xichu. El Xichu es un género que combina estas tres disciplinas artísticas, la literatura, la interpretación en cuanto a interpretación escénica, performing arts, y música. Generalmente se le ha traducido, de hecho, se le traduce según la especialidad del especialista que lo investigue. Si se investiga desde literatura, se le suele traducir como drama. Alicia Herlin, que tiene una magnífica traducción de tres dramas chinos. Desde los que estudian música, la parte musical lo suelen traducir como ópera, y actualmente la traducción más frecuente, porque se está acercando mucho desde los de estudios teatrales, como teatro, ¿no? Yo prefiero el término original, aunque es un problema de interpretación, el Xichu, que ahora intentaré explicar un poco en qué consiste este género artístico. Bueno, este es un esquema muy simplificado de la complejísima historia de China, para indicar que este género surge o toma la forma por la cual la conocemos actualmente en la dinastía Yuan, ¿no? Aunque hay antecedentes prácticamente desde el principio. Y voy a intentar explicar qué es este género a partir de cómo se formó o seleccionando algunos de los principales componentes que dieron lugar a su formación, porque como vieron en el esquema, es un género de música folclórica, que es una gran diferencia en comparación con la ópera nuestra, ¿no? Que es un formato que surge, ¿no?, en la camerata fiorentina, en un contexto muy, muy aristocrático. Uno de los elementos fundamentales para la formación de este género es el ritual. Hay muchas prácticas rituales de muy diferente tipo, y esta está relacionada con el nuo, con este tipo de podemos llamarlo, para simplificar, religión folclórica, que se tiene constancia desde la escritura escapular de la dinastía Xia, y que se sigue practicando en algunas zonas rurales de China. Tienen un tipo de interpretación dramatizada, el que influyó en el desarrollo del Xichu. Voy a poner un pequeño vídeo, voy a aprovechar estos ejemplos para mostrar algunas prácticas artísticas chinas que son poco conocidas aquí. Esto es... no tengo que... Esto es una práctica de nuo en este poblado de Nanxi, de Jiangxi, Nanhong. Como esos dos personajes, solo hay percusión, los personajes llevan una máscara y se hace en el interior para una divinidad. Voy a que tienen una imagen de Kuan Yin, en otros momentos podría ser otro tipo de divinidad, y es una historia bastante sencilla que se cuenta sin necesidad de texto, simplemente con el gesto y con la ayuda de la percusión. Aquí vemos las máscaras para presentar personajes de una característica específica, que después en otro género, como será el Qingyu, se pintarán en la cara, pero en el nuo siguen siendo máscaras, y de hecho son objetos muy preciados. Bueno, este es un tipo de interpretación, hay muchos muy diferentes dependiendo de la coreografía, pero lo principal que quiero que vean es la importancia de la percusión, de contar una historia sin necesidad de texto, simplemente a partir del gesto, que es un elemento fundamental de... Bueno, y ahora salen ya a recibir al público, se oyen los petardos, la gente está esperando fuera, y ahora hacen otro tipo de representación fuera. Pero he querido poner este fragmento para que se vea que es un acto ritual. La representación está dedicada al altar. Otro elemento que tiene una importancia fundamental en el Xichu, de hecho son las primeras manifestaciones, son unas pequeñas farsas o comedias muy sencillas que surgen en otro contexto. Hemos visto un contexto ritual, este es otro contexto más urbano. La imagen que tienen aquí es del Baixi, esto es el Xi de Xichu. Estos Xi son como los 100 entretenimientos o actividades o atracciones, ¿no?
y no sé si lo ven en la imagen, pues son acrobacias, hay danzas aquí, hay un par de personajes danzando en torno a un tambor, aquí hay unos músicos, aquí hay un malabarista, este tipo de espectáculos que se ofrecían en contextos urbanos que se desforma, el paisí se forma durante la dinastía Han y se va desarrollando hasta que la dinastía Yuan se disgrega, ¿no? No es que se desaparece, sino que se disgrega como espectáculo en sí mismo. Y en este contexto empiezan a aparecer pequeñas sketch cómicos interpretativos, ¿no? Unas pequeñas farsas. De la dinastía Han es muy conocido uno que se llamaba Kayaonian, la señora que canta a medida que marca el paso. Una historia muy sencilla, muy inapropiada para los tiempos que corren. Es un señor que volvía borracho todas las noches a su casa, le propinaba una tunda a su señora y esta, que era otro actor, salía a cantar sus penas a los vecinos, que era la audiencia, y iba marcando el ritmo con el paso y todos los vecinos pues acompañaban en el estribillo y demás, y era un espectáculo en aquel momento cómico. Aquello se perdió, no se conserva, pero podemos tener idea de qué pudo haber sido con otras prácticas que sí tenemos en la actualidad, como por ejemplo el yanko, que es esta forma de danza que es con un componente teatral del norte de China, de la provincia del Shaanxi. Esto es una compañía de yanko de Shaanxi, del norte de Shaanxi. Son generalmente campesinos que en el año nuevo chino, cuando no tienen que trabajar en el campo por las condiciones climáticas, pues forman estas formaciones. Ven las señoras con los pañuelos, los abanicos, los señores con un paraguas. Todo tiene una simbología, hay una literatura que lo explica muy bien. Y quiero que se distingan estos personajes que van al final de la fila, ¿eh? Es una señora, un señor interpretando un personaje femenino y un personaje masculino, que podría ser un poco por este estilo aquella historia que contaba de Hayaomia. ¿Sí? Esto es en el contexto rural, esto es un poblado de estos del Loe, excavado en la roca. Pero cuando el formato pasa a la ciudad, pues es un poco de más complejidad, pero sigue manteniendo los mismos elementos, ¿no? Esto me recuerda al carnaval de mi tierra, mucho, la procesión. Allí se ve la señora bailando al fondo, y aquí los personajes son más ricos, pues está esta señora mayor, señoras haciendo de señores, aquí se ve pues una barca, una chica joven, y formarían estos corrillos, ¿no? Donde hacen estos duetos cómicos, una historia muy, muy, muy sencilla, aquí él invitándole a fumar, lo que parece que es una pipa de posiblemente de opio, no se sabe. Y el público alrededor riéndose. Este es un germen, consideran los expertos, de lo que sería el Sichu, como veremos más adelante. Este es el llanto. Y aquí vamos a encontrar otra cultura. Y el elemento de la percusión, como ven, sigue siendo fundamental. Otro tercer elemento que da origen al Sichu es este Shuochan, que es de difícil traducción, narración cantada. Ahora Shuochan se utiliza para traducir al rap, entonces se prefiere utilizar Chui para este tipo de género, pero bueno, el tradicional es Shuochan, esta forma de contar historias cantadas, ¿no? Se forma o adquiere el formato actual durante la dinastía Han, pero hay ejemplos desde la dinastía Han, de hecho esta figurilla de los Han orientales. Voy a poner un vídeo de un pequeño fragmento de Shuochan, de un género de Pekín. Son 4 minutos, pero es un género que a mí me fascina, que es poco conocido, entonces aprovecho la circunstancia para darlo un poco a conocer, y porque tiene mucha relación con el Sichu o con determinado género de Sichu. El género se llama Chintontaku y está acompañado de un Sanxian y un Yanxin que van tocando una melodía muy sencilla, verán que es bastante repetitiva, y el intérprete toca al mismo tiempo un tambor y una claqueta, y pues dejo ya para la historia. Yeah.
Solo no es el título, ¿verdad? Con la que iba interpretando cada uno de los personajes. Además, el intérprete es muy parecido a la figurilla de la Lucía Hahn, con lo cual se comprueba la continuidad del género. Y a mí me explicaron en el Conservatorio de Shanghai que el Sichu es simplemente, esto se canta en tercera persona, el cantante va diciendo y él dijo y ella dijo. El paso es hacer esto mismo en primera persona, en que él sea el personaje y añadir otro personaje. ¿No? Es una forma simplificada de explicar, pero se ve muy bien la relación porque en géneros locales o géneros rurales de Sichu el formato es muy parecido, la instrumentación es muy parecida, la melodía ven que es muy repetitiva, ahora veremos por qué, y muy sencilla. Los instrumentos folclóricos chinos no tradicionalmente tienen un repertorio solista, la gran excepción es el qin y otros instrumentos que utilizaron los letrados como el pipa o el xiao. Ah, pero los instrumentos folclóricos se utilizan siempre en conjunto para acompañar a la voz o en unas formaciones como el Sichu y demás, ¿no? Bueno, el cuarto elemento que quería señalar es la poesía. Y es aquí donde se une el Minjian, el rural, con los letrados, ¿no? Durante la dinastía Yuan, por cuestiones sociales, ¿no? la clasificación social que impusieron la nueva dinastía mongola, en la cual los Han tenían una situación baja en cuanto al estatus social. Crea una situación de desasosiego, digamos, entre los letrados que deciden acogerse a este tipo de práctica y deciden colaborar y crear textos para ello. Ahora lo veremos. Un género importante que influye directamente en el sitio es este género, el Zi, de la dinastía Song, en concreto el Zi Pai.
La poesía en China era habitualmente cantada, o estaba pensada de forma cantada, y el zhuhai era una forma de hacer poesía en la cual se utilizaba la estructura métrica de una poesía anterior refiriendo al título de esa poesía. Una poesía famosa, pensad siempre que tenía melodía, pues un poeta escribía un nuevo texto utilizando la estructura métrica y musical de esa poesía existente. Era una práctica común que se aplica después en la dinastía Yuan para crear los primeros géneros ya propiamente Shishu, el primer formato que se conoce es el Shishu de la dinastía Yuan, en la cual ya se conservan textos como los que vimos, como los que tradujo a Alicia Relin, que los tres damas chinos son tres Shishu, y con contexto de letrados. Entonces, claro, alcanza una gran importancia literaria también este género. El profesor Lau, describiendo la música tradicional china, habló de un factor importante que es el regionalismo. Este género, cuando nace, a medida que se va difundiendo por toda China, va adquiriendo sabores locales. De hecho, el género Shishu en toda China, en cuanto a interpretación, es prácticamente el mismo. Las grandes variantes, lo que diferencia a uno género de otro, prácticamente es la música y el dialecto con el que se canta, que están muy unidos a ser el chino una lengua tonal. Aquí tenía ejemplos de cuatro géneros, pero por cuestión de tiempo los voy a pasar, porque me interesa más ver otros aspectos. Si a alguien le interesa, pues al final con las preguntas podemos volver a poner un pequeño ejemplo de estos cuatro que he señalado aquí. Bueno, ahora una parte un poco más técnica, pero que yo creo que es interesante para entender cómo funciona la música en estos géneros. La música, una de las grandes diferencias de la ópera con el Shishu es que la música no está creada por un compositor, no existe la figura del compositor. La música viene dada por la tradición del género. Una de las formas, y esto se hace a través de estos dos sistemas, ¿no?, que suenan un poco complicados, pero voy a intentar hacer un pequeño esbozo de cómo funciona. El primero, que es el original, en el original, en el sentido de que el primero que se utiliza es este género, el Chupai y el Chuiqi. Y este es el concepto fundamental, el Chupai, que es un heredero del Zhupai. Es prácticamente hacer lo mismo, pero con otra estructura poética, que es el Chu. Chu significa, actualmente significa melodía, entonces que está más relacionado con un género literario, y el Pai es etiqueta o el título, ¿no? Son títulos de canciones, que desde un punto de vista musical serían esquemas melódicos. Es lo que interpretaba Chen Lui. Viendo un ejemplo se entenderá. Esto es una página del Mutant Jin. Bueno, aquí el título que tienen allí a la derecha es Huan Kui Chi, ¿no? El relato del espíritu que retorna, ¿no? Es el pabellón de la pionía del Mutant Jin. Este es el texto, la letra. Y aquí, estos tres caracteres de aquí, es el título de la canción. Eso quiere decir que el texto que sigue, como saben, es de arriba abajo, de derecha a izquierda, el texto que sigue se tiene que cantar según esa melodía, ¿no? Y después, cuando sigue, pues se canta con esa melodía. Este es el concepto, que es fácil de entender. Obviamente la cosa después se complica mucho más, ¿no? Y no voy a entrar mucho en esto, porque ya Chen Lui lo explicó, y porque el otro sistema un poco más complejo y es más interesante, porque es más reciente y está más difundido actualmente, que es este de Pan Xian Bie Hua Ti. Este consiste en que todo el género utiliza solo una melodía. En el Chupai, para expresar diferentes emociones se utilizan melodías diferentes. Aquí todo se canta con una sola melodía. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, voy a poner un ejemplo en el que esto se ve muy claro, de un género que se forma de forma muy reciente. De hecho, es la teatralización, es el paso siguiente del Yangke. Este es un Yangke teatralizado. Y veremos cómo la historia es muy sencilla, es muy simple, y la melodía es siempre la misma. Es una estrofa, que creo que son cuatro versos, con un verso en medio que es la la la, bueno, son otras sílabas sin sentido, y esto se va repitiendo una y otra vez para crear la historia. Voy a poner un pequeño fragmento para que tengan una idea de cómo funciona. Chao, 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 chao
Por eso me mira melódica. Ahora todo se canta con la misma melodía. El siguiente fragmento. Esta parte es en dialecto, no te preocupes. Femenino y creen que la melodía cambia un poco para expresar la feminidad de este personaje. Este verso sin sentido. Bueno, un pequeño ejemplo de... El objetivo es que vean cómo se utiliza una misma melodía repetidas veces para crear toda la historia muy, muy sencilla. Este señor llega viendo estos pastelillos, sale esta señora y tiene un pequeño rifirrafe entre ellos. Bueno, esto para estos géneros locales con historia sencilla es suficiente, pero cuando se ha de interpretar una historia con mayor profundidad dramática o con grandes eventos, hay necesidad de expresar diferentes rangos emocionales. Entonces hay que introducir nuevos elementos. Y este elemento que se introduce es el pan. Para explicarlo, pan es este instrumento de aquí. Pan significa tabla, y es este instrumento, el pan, que se utiliza para marcar lo que sería el equivalente al tiempo fuerte del compás en nuestra música, ¿no? El principio del ciclo métrico en la música, el pan. Y por extensión, por metonimia, pasa a referirse al ritmo, al metro, ¿no? El pan significa... La forma rítmica. Sí, de hecho, es forma. Entonces, pan, sí, es como el tipo de ritmo, la forma rítmica, ¿no? Este tipo de género, para expresar diferentes emociones, lo que utilizan es la melodía original y le van transformando rítmicamente para dar este tipo de emociones. Lo voy a explicar de una manera un poco más clara. Si la melodía se canta en su forma original o cercana a la forma original, ese tipo rítmico, ese patrón rítmico se llama yuan pan. Yuan significa original y pan, metro, ritmo, yuan pan. Si se canta de una manera más lenta, pues se utiliza un pan shi que se llama man pan. Man significa lento, pan, ritmo. Si se canta más rápido, pues se llama kuai pan, ¿no? Y también se puede, kuai significa rápido, pan, ritmo. O también se puede hacer con ritmo libre. San significa suelto, ¿no? San pan. Entonces la primera diferencia entre estos diferentes pan shi, estos tipos rítmicos, es el tempo, la velocidad. Está cantando desde más lento hasta más rápido. Otra diferencia también es el metro, lo que llamamos es el compás. La forma tradicional de los chinos para llamar al compás es, por ejemplo, esta. Y pan, y yen. Un pan y un ojo. Un ojo sería lo que el upbeat, el tiempo débil, ¿no? Entonces sería un pan, y esto sería, habría que enviar un tambor. Un pan, un ojo. Un pan, un ojo. Pues sería este ritmo. Un 2x4. Cuando se utiliza el man pan, no solo se canta lento, sino que se extiende el metro. Y se canta con y pan san ye, un pan y tres ojos. Esto parece muy sencillo, son dos, pero bueno, estas partidas del sitio. Un 4x4, ¿no? Cuando se utiliza el huai pan, no solo se canta más rápido, sino que el metro es también más acelerado. Y o pan huye. Hay pan, pero no hay ojos. Y cuando se canta en ritmo libre, pues ni pan ni ojo, pan ni la forma tradicional de ritualse. Entonces, cada uno de estos patrones rítmicos está asociado a una función expresiva. Si quiero simplemente contar una historia de manera narrativa sin expresar ninguna emoción, pues utilizo el yuan pan. Si quiero contarlo de una manera más introspectiva o de una manera con mayor implicación emocional, pues utilizaré el man pan. Si estoy en una situación de intensidad, como en miedo, ira, angustia, puedo utilizar el kuaipa. O si estoy en otro tipo de emoción, samba, ¿no? Estos es los principios básicos. El esquema es mucho más complejo. Aquí están los panxi básicos del Qingqu, de la llamada ópera de Pekín. Hay muchos más, hay específicos, hay muchos. Entonces, este es el sistema de transformaciones métricas.
para que lo entiendan mejor, un ejemplo, y entonces voy a poner un aria completa, y así tenemos la oportunidad de escuchar un aria completa de Chinchui. Es un aria en la que un personaje cuenta a otro una historia de los tres reinos, ¿no? Cuenta el reencuentro de los tres hermanos, de Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei, en la ciudad de Kucheng, cuando se habían separado, cuando Guan Yu pasó un tiempo a servir a Cao Cao, y después retorna a Kucheng, y Zhang Fei sospecha un poco que a lo mejor les está traicionando, entonces no le deja entrar, le pide una prueba, justo en el momento cuando está llegando el enemigo por detrás, entonces hay una batalla en la puerta de la ciudad, y Guan Yu destroza al enemigo, y entonces ya Zhang Fei ve que realmente está, les apoya y les deja pasar. Bueno, esto lo está contando un personaje a otro, esta historia está contando un personaje a otro. Entonces, al principio, para contar la historia, empieza en Taopa, un panxi de ritmo libre, que simplemente indica, solo se utiliza en la primera versión para indicar un golpe emocional. Ahora te voy a contar esta historia que a mí me importa, porque tiene un segundo significado dentro de la historia de la ópera que no contaré. A partir de ahí, desde ese primer verso, ya pasa a Yuanpan. Al patrón general simplemente empieza a contar, había estos tres hermanos que se separaron y después se volvieron a reunir, no pasa nada. Y cuando se van a reunir, viene la batalla. Entonces, para contar la batalla, cambia a Er Liu, para decir, de pronto viene el enemigo, entonces ya hay mayor agitación, y para contar la batalla entre los dos pasa a Liu Shui, a este otro que es mucho más rápido para el momento de agitación de la batalla. Y termina con Zanpa, que es simplemente una distensión métrica como para una especie de coda, para terminar. Bueno, pues entonces, yo iré marcando en las partes métricas, iré marcando el tempo con el pan, a ver si soy capaz, para que tenga un poco más claro los cambios de metro. A ver, ¿dónde tengo el ratón? Aquí, vale. Perdón. Bueno, es que simplemente quería señalar que es de la obra Julien Chai, la fortaleza de Julien. Este personaje, Li Keyong, canta este área. En la antigüedad había tres grandes sabios. Y el intérprete es Chen Qichang, uno de los importantes intérpretes de la Shen actual. Bueno, pues
buen ejemplo ilustrativo para entender cómo se utilizan los diferentes tipos rítmicos para transmitir diferentes funciones, diferentes registros emocionales o expresivos. Me he pasado el tiempo, pero no quisiera terminar sin dar dos aspectos. Uno es que esto se complica mucho más, en principio porque cada uno de los diferentes personajes tipo adapta todo esto a cada una de sus propiedades, pero no voy a entrar aquí, si tienen interés podemos volver después, porque además Chen Lui ya hizo una pequeña presentación de esto. Sí quisiera aprovechar las circunstancias para ilustrar un par de nociones que mencionó el profesor Lau, que me parecen importantes, y una de ellas es la ritmicidad. Como he visto, el ritmo es fundamental a la hora de apreciar este género. Y bueno, el doctor Huye también lo mencionó, en la caligrafía el ritmo es muy importante. Si miramos este trazo y comparamos los diferentes grosores y comparamos el grosor con la intensidad, ¿no? Y también la velocidad que se puede deducir a la hora de hacer el trazo, vemos como una sola línea, que parece que es esta, o quizás sean varias, empieza con una manera, con un trazo grueso, que sería pues, un sonido fuerte, quizás lento, después hacer esta pequeña curva, aceleraría y también cambiaría un poco el ritmo. Esta sinuosidad, de estos pequeños matices rítmicos y de intensidad, es uno de los principales aspectos a la hora de apreciar el canto en Xinjiang, en estos géneros. ¿Por qué la melodía es bastante repetitiva o no aporta originalidad? La percepción estética importante es cómo se interpreta con estos pequeños matices. Y voy a poner solo una línea de mampa, de este tipo de ritmo lento, que es el en el que hay mayor espacio para hacer este tipo de sinuosidades, y cuando lo escuchen, intenten buscar la analogía con este tipo de trazo, especialmente en la última sílaba, que es cuando tiene más tiempo para... Bueno, esta obra es Zhuo Gong sentados en el palacio de Silan Hanmu. El cuarto hijo visita a su madre. Esta es la emperatriz Hou. Y la cantante es de la escuela de Mei Lan Fang y canta la forma. Pues el ritmo ya baja porque ya empieza a cantar. Las sinuosidades de la melodía. Valoran en los intérpretes de Xinjiang el manejo de esta sinuosidad, de estos matices rítmicos y de dinámica. Y ya para terminar, simplemente una pequeña mención al acompañamiento instrumental. Este es el principal instrumento de acompañamiento, el Jinhu, este pequeño laúd de cuerda frotada, de cuerda que se apoya aquí en el regazo, y que conceptualmente toca la misma melodía que la voz. Esto es una partitura actual, una transcripción de un aria, y el instrumento aparece entre paréntesis. Si lo pongo así, en rosa está el instrumento y en azul la voz, que se ven los caracteres aquí abajo. Todo se escribe en una sola línea, la voz y el instrumento, y obviamente cuando se empieza a cantar el instrumento no para. Sigue tocando, pero tocando la misma melodía, o conceptualmente la misma melodía que la voz, aunque añade sus propias ornamentaciones, lo que los musicólogos llaman heterofonía,
No, pero que el concepto que utilizó Frederick Law, que toma aquí prestado, que me gustó mucho, es lineal. Es un acompañamiento lineal porque conceptualmente todo es una sola línea, ¿no? De hecho, cuando un intérprete aprende a cantar, aprende también el acompañamiento. Tiene que cantar la melodía con el acompañamiento también. Incluso aunque sea una pequeña nota, como este 5-5 un sol, aquí debajo, y todo se hace seguido. Lo voy a intentar demostrar. La parte del acompañamiento se canta con siempre ese sentido, como que link or long o algo así, y después empieza aquí wayward jazz, ¿no? Entonces, bueno, la partitura es simplemente para recordar la letra. Los profesionales nunca utilizan la partitura. Es una pequeña guía. Entonces, yo cantaría algo parecido que lo que me enseñan. Yo he aprendido con mi profesor. La partitura no la utilicé. Entonces, el acompañamiento empezaría así como... Una y sigue, ¿no? Entonces la idea es que cuando termina la voz tiene que seguir el instrumento y todo tiene que quedar en una línea, ¿no? Y esta es la forma en la que funciona el acompañamiento instrumental en este género y en todos los de Sitchi. Y lo voy a dejar aquí, tenía una pequeña mención de la percusión también, el pan y el instrumento también, o lo menciono muy ligeramente. La percusión está, aunque parezca un poco caótica, está muy estructurada y muy lógicamente estructurada. ¿Por qué se ha ido? Perdón. Y está organizada a través de unos patrones predefinidos y con una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, este es el patrón, se llama pothole, y se utiliza para introducir el panse de Yuan Pan, ¿no? Y los músicos, los cuatro músicos que interpretan este instrumento, lo que aprenden es esta notación de aquí, que es una notación oral, ¿no? Ellos aprenderían long ton ta 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 tei tan tei 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 tan ta pu tei tan. Cada uno de estos sonidos es una onomatopeya del instrumento que toca. El ta es un golpe seco de tambor, el tan es el gong grande, el tei es el gong pequeño, etc. Entonces, este patrón sonaría así, lo digo, lo nien una vez y lo escuchamos. A ver que tenga el ratón preparado. Y entonces, una vez que termine el patrón, ya entra el instrumento y sigue la voz, ¿no? Todo lineal. Entonces esto sería long ton ta 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 tei tan tei 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 tan ta pu tei tan. Y así que el instrumento, ¿no? ¿Cómo funciona la percusión? Y bueno, esta es la forma de leer. Y esto es todo lo que tenía preparado. Y estaré encantado de recibir sus preguntas. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies. Jo em pregunto com el bus pot perdre aquestes coses. Com és que no hi ha tot Barcelona aquí, escoltant-te. Moltes gràcies, ha estat excel·lent l'actuació, la conferència. Si teniu preguntes, algun tema que vulgueu que... Sí, sí. Hola, què tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Entonces, me gustaría hacer una pregunta sobre hasta qué punto crees que se está perdiendo esta tradición musical que has estado comentando en la presentación, debido, bueno, la China moderna que se encuentra hoy en día y con el bombardeo sin parar de la música y la cultura occidental en China. Sí. No es una pregunta que tenga una fácil respuesta. Por ejemplo, la música de Kuching a principios del siglo XX estaba prácticamente desaparecida. Había unos pocos intérpretes que la mantuvieron y el gobierno comunista tuvo, desde después de su formación, mucho interés en mantener el género, aunque de una manera mejorada el lenguaje que se utilizaba, ¿no? El Kuching, por ejemplo, se
la forma de estudiarse era a través de, se empezaba con canciones pequeñas y cada, una composición sencilla, y después se iban estudiando cada vez composiciones más complejas. En aquel momento pues se quiso que se estudiara como violín, y se crearon ejercicios para cuchín y otro tipo de cosas que no han tenido ningún tipo de repercusión después, porque es un instrumento que no se preste a esto. Actualmente está muy bien instalado, el gobierno chino tiene un programa de patrimonio intangible propio, en que la música del cuchín estuvo incorporada desde muy pronto, y en 2003 creo que fue, la UNESCO lo consideró obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad, y a partir de ahí causó una relevancia internacional, y entonces es un instrumento o un repertorio que está bien protegido ahora. Además, con el crecimiento económico de China, utilicé la palabra rápida para que nos entendamos todos, nuevos ricos, están volviendo estos géneros para dar una impresión de bagaje cultural, ¿no? Y entonces el cuchín, el repertorio de cuchín ahora está en periodo de expansión. Quizás no los conocedores de la música, pero sí los compradores del instrumento y de discos y demás. Y en Occidente también, que cada vez, en Occidente, fuera de China, hay cada vez más intérpretes de esto. Es muy parecido el caso con el Jinju y con el Kunqu, que Kunqu prácticamente también desapareció a principios del siglo XX, ha tenido mucho apoyo oficial, y ahora con este nuevo toma de conciencia de la ciudadanía china de su importancia a nivel internacional, pues están volviendo a estos géneros como orgullo patrio, como de hecho el Jinju se llama Kuozui, ¿no? Es un tesoro nacional, y de esta manera de hecho me pasa muy frecuentemente en China cuando me dicen, bueno, ¿qué haces aquí? Estudio Jinju. ¡Oh, nuestro tesoro nacional! Pues qué bien que un extranjero estudie esto, nosotros deberíamos volver a estas cosas, ¿no? Pero esto pasa con estos géneros escogidos. Otros géneros como el curso de Yangke están muy arraigados a una forma de vida, ¿no? Cuando esta forma de vida desaparece, lo que está asociado a ella es muy difícil que se mantenga, ¿no? Entonces, esto con la narración cantada que se utilizaba en tetería o en las plazas del pueblo para contar historias durante una semana, o estos géneros que se hacían durante las paradas del trabajo en el campo, cuando se pierde, cuando se va cambiando la forma de vida, ya cada vez menos campesino, o cuando una persona tiene las opciones de ocio, el cine o el karaoke o el restaurante, pues la competición y la forma de vida hace que esto pierda el soporte social que toda práctica musical o artística necesita. Entonces, estos géneros sí que es difícil que se mantengan. Y si se mantienen, serán un poco museizados, ¿no? Si hay mucho interés en gobiernos de diferentes rangos, en gobiernos locales, en gobiernos provinciales, mantener géneros que ellos consideran propios, pero de alguna manera se congelan, porque pierden la fluidez. Muchas gracias. Pregunta aquí delante. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, antes explicabas que se indicaba la posición del dedo, como sí. Se indicaba, pero la duración de los sonidos, ¿cómo se indica? No se indica. ¿Largos, ojos cortos? Sí. Ese es el problema de esta notación, o uno de los fallos que tiene, o poca necesidad. No hay indicación rítmica, apenas. Sí, se indican cuando termina una frase, con un punto, o algo que se utiliza el carácter shen, para que aquí descansa un poco. Algunas notaciones, por ejemplo, el tan, 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 es un solo carácter que ya indica ese patrón rítmico, pero el ritmo se aprende con el profesor. Y de hecho, es bastante libre. En muy pocas piezas de cuchín se puede marcar el metro. El ritmo es bastante libre, bastante fluido. Y de hecho, yo nunca toco las piezas exactamente de la misma manera dos veces. A veces me apetece tocarla de hacer tititín, hacer trin o hacer de otra forma. Entonces, es bastante, rítmicamente, es bastante libre. Y no solo en cuchín, sino como hemos visto en Jinju y otros géneros, la sutileza rítmica es uno de los aspectos fundamentales y transversales en todas las prácticas musicales de China. El no estar en un metro estricto siempre. Gracias.
Sí. Sí, bueno, una preguntita quizás muy tonta. Me ha llamado mucho la atención este Suochan, ¿no? Esta especie de rap del abuelo chino, ¿no? Sí. Y me ha recordado un poquito, yo no sé si es el mismo género que se continúa cantando. Yo recuerdo cuando vivía en Pekín, todos los taxistas ponían en la radio una especie de, no sé, me ha recordado un poco a esto, una especie de como narraciones cantadas o no sé si eran telenovelas, sí. Pero por la radio. Bueno, esto, si todavía se continúa utilizando este género y si, bueno, tienes alguna referencia al respecto. Sí. Bueno, el Suochan, igual que el Sichu, tiene, bueno, cerca de 300 géneros diferentes a lo largo de todo el país, con músicas muy diferentes y de muy diferentes estilos. Yo he puesto un ejemplo típico del norte. En el sur es género mucho más melódico, mucho más dulce, y en Suzhou, el Suzhou Qintang, tiene mucha vitalidad porque es precioso. Lo que no se utiliza es como de manera tradicional, que era, se utilizaban para contar historias muy largas, por ejemplo, un fragmento completo del Sueño en Pabellón Rojo, de la historia de los Tres Reinos, en la que el espectador tenía que ir durante prácticamente un mes todas las noches a la tetería para contar la historia completa. Hoy se incluyen dentro de espectáculos de variedades, por ejemplo, la tetería de Laos en Pekín, se incluye siempre un pequeño fragmento de esto. Y lo que escucha por la radio es otro género de chui, que son las artes de la melodía, que es el xianxing, que esto es lo que hacen sketches cómicos y se canta no sé cuánto, y siempre se añade una cancioncilla que bebe de esto, pero que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y por ahí sí que se mantiene. Lo que pasa es que el público joven cada vez va teniendo menos. Sí, pero por ahí va teniendo algo de vida. A ver si lo hago fácil. Viendo tu presentación, ¿no? Uno piensa hasta qué punto musicólogos o músicos no chinos, o sea, de Barcelona, de Londres, de Viena, conocen la música china, la armonía. Y eso es algo que los que trabajamos en literatura, o sea, en otros ámbitos, en arte, te das cuenta de que la vinculación entre la práctica artística de China, en este caso, y la sinología, o sea, el conocimiento cultural lingüístico de China, para, en muchos ámbitos aún está muy, muy vinculado. Como que si tú estudias literatura alemana o francesa, pues eres un estudioso de la literatura. Y si eres un estudioso de literatura china, eres un sinólogo que además estudia literatura, ¿no? Lo cual, no voy a entrar en las vinculaciones decimonónicas y colonialistas que tiene, bla, bla. Bien, viendo lo que planteabas de toda tu presentación, sí que parecería que quizá en el caso de la música es casi imprescindible un conocimiento lingüístico del chino impresionante, que nos has dejado como muy apabullados, ya no por el chino, sino porque tienes que saberte los nombres de cada tempo, de cada ritmo. Entonces, ¿hasta qué punto crees que eso sigue siendo un filtro, una barrera, o llámalo como quieras, para que musicólogos que no tengan un conocimiento lingüístico del chino puedan acercarse a esta música? ¿Y hasta qué punto estáis contribuyendo gente como tú a acercar, a cerrar esa diferencia lingüística y que la música china en este caso sea conocida o sea esté al mismo nivel, ¿no?, que las otras músicas del mundo? Bueno, yo personalmente todavía no he hecho ninguna contribución, espero ir haciendo. Entre otras cosas porque es una pregunta que no tengo resuelta esta que me hacen, ¿no? Porque está el equilibrio entre, ¿cómo se llama?, entre que se entienda, no me sale la palabra, el adjetivo, que se entienda de lo que estás hablando y la precisión terminológica, ¿no? Esto de Sichu o ópera. Bueno, si digo Sichu y hablo de Panxi en el Qingyu y utiliza Yuan Pan y Man Pan, pues el lector que no está familiarizado deja de leer. Y si cambio los términos, no estoy tratando de manera precisa la cosa. Pero no es exclusivo de China. Yo leí hace poco una tesis sobre música india y tuve que pasar como 3 horas con la introducción porque la terminología
es India y más palabras kilométricas. Y cuando vuelvas a la siguiente, tienes que volver a la anterior. Y entonces, el tema de la terminología es un problema no solo en música china. Sí que es verdad que hay conceptos que son muy propios y que sí son conocidos. La música de Qin es bastante conocida en términos de musicología. Por ejemplo, el curso general de Qin se menciona siempre. Las formaciones de serie de bambú también se utilizan mucho como ejemplo de telefonía, por esto de utilizar... aunque telefonía, decía un estudioso de Gamelan, se me ha ido el nombre, tiene un libro fantástico, se llama Unplayed Melodies, dice que telefonía es una forma bonita de llamar non-western music. ¿No? Es, todo lo que no es armonía es telefonía, porque da igual si es en China y demás. Entonces, el no conocimiento del chino para estudiar esto no tiene que ser un problema si hubiera materiales que lo explicaran. Y en lenguas no chinas hay poco, hay mucho en Japón, en inglés también, algo en francés, y cada autor tiene una posición propia sobre cómo utilizar la terminología, y entonces hay poca unificación en los términos. Y es un debate sobre cómo traducir o cómo llamar chinchu en inglés. Los musicólogos hay una gran... Entonces, si llamarlo Beijing Opera o Peking Opera, ¿no? Cuando para mí el gran error es ópera, ¿no? Y entonces, pues, sí, es un problema complejo para que tenga una respuesta. ¿Alguna pregunta más? Yo quería añadir una cosa de la señora esa que ha preguntado lo del salsa. Ay, pues no, ya lo ha dicho lo del salsa. Ella ha dicho lo del taxi, que sí. Y él, el profesor Caro, ha dicho que era generalmente Xiancheng. Y claro, y estoy de acuerdo totalmente. Lo que pasa que, hablando de otra cosa, pues no ha terminado de explicar qué es el Xiancheng. Y a mí me gustaría explicarlo porque a lo mejor le interesa también a esta señora. Es simplemente un par de frases. El Xiancheng es generalmente... Dos personas que hablan se contestan una a la otra, es un poco como lo de repentizar, eso que tenemos también en España y en otros países, que se contestan el uno al otro intentando que rime la cosa y también, como ha dicho el profesor Caro, acaba con una cancioncilla, pero la cancioncilla generalmente también está repentizada. O sea, está como inventada para seguir el chiste, porque esto del Xiancheng se trata generalmente de chistes, historias, pero... graciosas. Y esto es lo único que quería añadir, que aunque gracias. Ya lo ha empezado el profesor Caro, pero me parecía gracioso, interesante sí, recordarlo sí. Aquí para esta señora que lo ha preguntado. Y también tengo unos comentarios que hacer sobre esto último que ha hecho este señor de la barba, pero me parece que lo voy a dejar. O sea, se lo diré en mi comité. Hasta luego. Va, moltes gràcies. Com heu vist, ella ha fet moltes referències a la primera conferència que vam fer, la del Manel Uller. Aquestes col·leccions s'agraeixen molt sí, sí. Per tancar aquest cicle de cinc conferències que hem fet. Moltes gràcies als que heu vingut durant tot aquest mes, que em sembla que sou alguns de vosaltres. Esperem que ens podem veure l'any que ve, no ho sabem. Moltes gràcies, Rafael, per la teva magnífica presentació. I ja està. Merci. Thank you.